iglesia hay una nube que al cielo sube y en la oración. Con gozo inmenso me gozaré en el Señor y en mi Dios se alegrará mi alma, pues me ha vestido una túnica de salvación y me ha cubierto con un manto de inocencia, como la novia se enjolla con para su boda. Celebramos hoy, mis queridos hermanos, la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, la fiesta mariana más importante del Adviento y una de las más importantes del año litúrgico, porque celebra uno de los cuatro dogmas marianos que tienen que ver con la obra de la redención y con la llegada de Jesucristo, el Verbo encarnado, a la humanidad. María nos prepara, como ella misma se preparó al nacimiento de su Hijo, prepara hoy nuestros corazones para recibirle con fe, con devoción, con cariño en el misterio de la Natividad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de Cristo que nació del vientre purísimo de la Santísima Virgen María esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Una de las gracias más grandes que tiene la Santísima Virgen es que fue libre y preservada de cualquier mancha de pecado. El pecado es lo más opuesto al plan redentor de Dios. Por eso, como ella, a imitación de ella que es nuestra madre, pidamos humildemente perdón por las veces en que hemos ofendido a Dios, le hemos fallado, por las veces en que hemos fallado al prójimo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad. La Iglesia interrumpe el Adviento para hoy cantar junto a los ángeles y a los santos la gloria de Dios por el bien que le hizo a la humanidad, dándonos como regalo a la Santísima Virgen María y con ella la salvación obrada por nuestro Señor Jesucristo. Almas puras de buena voluntad.
Señor, te adoramos. Por tu inmensa gloria, mil gracias te damos. Al Rey de los cielos, Señor poderoso, y a su único Hijo, Cordero glorioso. Del Padre, ten piedad de nosotros, piedad de nosotros. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, Señor Jesucristo, el cielo y la tierra poblados de tu gloria. Señor de la historia, gloria en las alturas y en la tierra paz a las almas puras de buena voluntad. Gloria en las alturas y en la tierra paz a las almas puras de buena voluntad. Oremos, Dios Todopoderoso, que por la Inmaculada Concepción de la Virgen María preparaste una morada digna para tu Hijo, y en atención a los méritos de la muerte redentora de Cristo, la preservaste de toda mancha de pecado. Concédenos por su maternal intercesión vivir en tu presencia sin pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Después que Adán comió del árbol, el Señor llamó al hombre: ¿Dónde estás? Él contestó: Oí tu ruido en el jardín. Me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor le replicó: ¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿El que ha comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió: La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Ella respondió: La serpiente me engañó y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente: Por haber hecho eso, serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. El hombre llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que viven. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones a su justicia.
se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Cantad al Señor un cántico nuevo que ha hecho maravillas. Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la presencia de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por su medio hemos heredado también nosotros. A esto estábamos destinados por decisión del que hace todo según su voluntad. Y así, nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, seremos alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El ángel Gabriel anunció a María. El ángel Gabriel anunció a María que al cantar el gallo Jesús nacería, que al cantar el gallo Jesús nacería. Y a la medianoche, cuando ella dormía, se cumple el mandato de la profecía. Y a la medianoche, cuando ella dormía, se cumple el mandato de la profecía. Se cumple el mandato de la profecía. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿cómo será esto, pues no conozco varón? El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses a la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, en el Señor, el papel fundamental de María en la historia de la salvación hoy, podríamos decir, es el inicio, litúrgicamente hablando, con esta fiesta, del papel de María en la experiencia salvífica de la humanidad. Es decir, María, la elegida, la predilecta del Padre, que pone también de sí, que colabora, que contribuye en el proyecto de la salvación, y por eso Dios, en atención a esa colaboración de María, la hace inmaculada desde su concepción, misterio que ya vamos a meditar con mayor profundidad. Son cuatro los dogmas que la Iglesia reconoce respecto a la Santísima Virgen María. Recordemos que toda nuestra doctrina viene del credo, que es la doctrina apostólica, que son las enseñanzas que están contenidas en la Sagrada Escritura respecto al misterio de la fe. ¿Y cuál es el centro del misterio de la fe? Por supuesto, la encarnación de Jesucristo y el misterio pascual, su muerte y su resurrección. A través de la encarnación, de la muerte y la resurrección, es que Dios realiza el plan de salvación sobre la humanidad. Ese es el centro de la Sagrada Escritura, el centro de lo que cree y de lo que afirma la Iglesia. Y de allí se desprenden una serie de verdades. Cuando nosotros decimos en el credo, creo en Jesucristo que nació de Santa María Virgen, de esa María Virgen nosotros creemos cuatro verdades que han sido reveladas por Dios. Primero, que María es inmaculada desde su concepción. El primero de los dogmas marianos, que es este que hoy estamos celebrando. Creemos que su virginidad es perpetua, basados en Isaías 7:14, que coloca como señal para la humanidad, dicho por Dios mismo, mirad que les doy una señal, la Virgen está encinta y da a luz al Dios con nosotros. La señal dada por Dios es una virgen, la virginidad perpetua de una mujer que es pura, virgen y casta antes, en y después del parto. Esa es la señal puesta por Dios para la humanidad, por lo tanto es la segunda verdad revelada, es el segundo dogma mariano que cree la Iglesia amparados en las Sagradas Escrituras. La tercera verdad que nosotros creemos, la celebraremos en unos días, el primero de enero, que María es la auténtica Teotocos, la auténtica Madre de Dios, Madre del Dios Hijo, Madre de Jesucristo, en quien confluyen dos naturalezas indivisibles en una sola persona. Naturaleza humana, naturaleza divina, forman una sola persona en Jesucristo, y María es madre de toda la persona, por lo tanto es madre del Dios Hijo. Esa es la tercera verdad que nosotros creemos. Y la cuarta verdad mariana, o el cuarto dogma mariano, es el dogma de la asunción de María a los cielos. Por supuesto, si María no conoció la corrupción y el pecado, que son las consecuencias que trae la muerte, pues María fue preservada también de la corrupción de la muerte y fue elevada a la presencia de su Hijo en cuerpo y alma a los cielos. Centrémonos hoy en el misterio de la Inmaculada Concepción. Hemos escuchado el diálogo del enviado de Dios, que es Gabriel. Gabriel viene a hablar directamente palabras que vienen de Dios. No es él el contentor del mensaje, sino es simplemente el transmisor del mensaje. No es él el centro de la anunciación, como muchas veces también entre los católicos, ¿verdad?, podemos ver en la iconografía, ¿verdad?, creer que solamente es Gabriel y la Virgen María lo que, vamos a decir, forma la anunciación. No, es Dios, que simplemente utiliza un canal, utiliza a Gabriel para decirle unas palabras a María. El original
del Evangelio de Lucas coloca en labios de Gabriel unas palabras clave: Jaire, María, Quejarito Mene, Joquirius Metasú. Tres palabras o tres frases que revelan el misterio de grandeza que encierra la Virgen María. Jaire, el saludo, que traducido al latín luego será el salve, que es un saludo real. El ángel reconoce que está ante un ser humano, pero no cualquier ser humano, sino un ser humano elevado a la dignidad real, no por los hombres, no porque María sea importante en el plano terrenal, sea emperadora o sea reina, sino que es Dios la que la ha colocado por encima de las demás criaturas. Por eso el saludo reverente y respetuoso de Gabriel revela ante quién está: Jaire María. ¿Qué es Haritomene? ¿Qué significa la poseedora de todas las gracias? No hay ninguna gracia que María no tenga, incluyendo la gracia de estar preservada del pecado. Jo Kyrios Metasu, el Señor está contigo. El Señor está con María. Por eso donde llega María, llega Jesucristo, llega el Señor. Porque Dios está con ella. Por eso cuando dice, bueno, ¿por qué los católicos damos un lugar especial en nuestra casa, en nuestra vida, a María? Porque cuando ella viene con Dios, porque Dios está con ella. No lo decimos nosotros, lo dice la palabra de Dios. Y María, en atención a ese sí que ella le dice al ángel, aquí está la esclava del Señor, ante la revelación del misterio que hace Gabriel, porque hoy Gabriel le muestra a María varias cosas. Le dice, no temas porque has hallado gracia ante Dios y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús porque él salvará al pueblo de los pecados. Ay, ¿cómo sucederá ese misterio si yo no conozco varón? Si yo soy una doncella. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. O sea, ese hijo que tú vas a tener, María, no viene de los hombres, viene de Dios. Es el Hijo de Dios el que estará en tu vientre. Si Jesús venía a la humanidad a rescatar a la humanidad del pecado, no podía traer la mancha del pecado. Por eso no hay intervención humana en la concepción de Cristo. Y por lo tanto, el instrumento o el vaso donde se va a hacer efectivo el plan de la salvación de Dios no podía tener mancha del pecado. Por eso María, desde el momento de su concepción, se convierte en la primera redimida. Antes que suceda incluso la crucifixión y la resurrección, que es el momento clave de la redención, Dios, en atención a lo que va a suceder más adelante, que María va a ser el canal por el cual llegue la salvación y el fin del pecado, historia que inició también con una mujer en el libro del Génesis, con Eva, que arrastró a la humanidad al pecado, María arrastra a la humanidad a la gracia. Dios hace nuevas todas las cosas. Una mujer lleva el pecado, pero una mujer, ejemplo de mujer, la dignidad de la mujer elevada a su máxima expresión, saca a la humanidad del pecado y la introduce, ella, la llena de gracia, introduce a la humanidad en el reino de la gracia. Entonces, Dios preserva a María de todo pecado, incluso en el momento de su concepción, para que ella fuese purísima. Y ese vaso donde vendría la salvación, donde Dios haría realidad su proyecto, no tuviese mancha del pecado. Yo lo explico bíblicamente con la imagen del Arca de la Alianza. Dios había mandado hacer un arca en el Antiguo Testamento que simbolizaba su presencia. Pues María, que es el arca de la Nueva Alianza, no es un símbolo de la presencia de Dios. En ella está la presencia de Dios, porque en su vientre 9 meses estuvo Dios. Y el Verbo en ella se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. ¿Y quién era ese Verbo? El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, nos lo aclara. En el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Por tanto, eso que viene en el vientre de María, el Verbo, la palabra,
es Dios mismo. Entonces, ese es el misterio de la Inmaculada Concepción. María, la purísima, la libre del pecado, que colabora con Dios en su plan de salvación a través de su sí, y que toda la humanidad y toda la creación, podríamos decir, estaba esperando ese sí de María. Cuando ella lo da definitivamente, se efectúa en ella el milagro de la encarnación. Y María se convierte así en la principal colaboradora de Dios en ese plan de salvar a los hombres. Y por eso esta fiesta está colocada hoy, previo a la Navidad, el 8 de diciembre, porque justamente si nosotros contamos, a partir de hoy, son 9 meses exactos hasta el 8 de septiembre, que la Iglesia celebra el nacimiento de María. Hoy es el día de la concepción de María. Y para la Iglesia, la vida comienza no en el nacimiento. Como hoy en el mundo, mucha gente y muchas voces, incluso antibiológicas, dicen, ¿no? Ay, no, es que el ser humano comienza a ser humano desde el momento que tiene 9 meses y que nace. Yo no sé de dónde sacaron esas locuras, o dónde estudiaron biología, o de dónde sacan esa ciencia, ¿verdad? Ahora que hay tanta gente que se cree científica. La vida comienza con la concepción. Desde el mismo momento que el óvulo es fecundado, ahí comienza a haber vida humana. Y ya hay un ser humano allí que siente, que tiene sentimiento y que va creciendo y que va gestándose. Por lo tanto, hoy celebramos la vida de María en su inicio, en su concepción inmaculada y purísima, proclamando el sí a la vida, el sí a lo más hermoso que Dios le ha regalado al ser humano, que es la vida en sí misma. Y también hoy recordamos a tantas mujeres que hoy también son signo de la presencia de Dios en el mundo. ¿Qué sería del mundo sin la figura femenina, sin la figura materna? Por eso hoy tenemos que darle gracias a Dios, que le regaló a su Iglesia también una figura materna en María Santísima, y que para nosotros es un modelo a seguir, es modelo de discípula, modelo de creyente, y que después de Dios es el ser más especial, que a la Iglesia le rinde mayor culto y reverencia por reconocer en ella esa grandeza que Dios ha hecho en una criatura humana, la mejor de las criaturas, la más grande, la más excelsa. Celebrar la Inmaculada Concepción de María es pensar también en tantas mujeres que están esperando un hijo, en medio de las circunstancias difíciles que hoy atraviesa el mundo con la pandemia y con otras realidades. Es pensar en las mujeres que también luchan por querer tener un hijo y no pueden. Es una realidad que yo conozco también en tantas mujeres que a veces se acercan: padre, he gastado tanto dinero en tratamiento, quisiera ser madre. Y bueno, valorar el don de la maternidad hoy es también un compromiso de la Iglesia, porque hay tantas personas que quieren y no pueden, y oramos también hoy en esta solemne Eucaristía por todas esas mujeres que desean ser madres. Y pongamos también ante la Madre Inmaculada nuestro deseo de santidad. Ella, la Virgen María, no solamente es importante porque fue elegida para ser la Madre de Dios, es importante también por todo lo que ella puso de sí para el servicio de Dios, por todo el esfuerzo que hizo también durante su vida para vivir de acuerdo al plan y al proyecto de Dios. Porque el camino de María no es que terminó en el momento de la encarnación y del nacimiento y ya. Continuó toda la vida de Jesús, continuó en el Calvario, continuó en la resurrección y continuó en Pentecostés, cuando la Iglesia estaba naciendo. María es el modelo de total fidelidad y entrega al plan de Dios. Por eso hoy la celebramos. Hoy agradecemos a Dios su presencia y rogamos que nunca nos falte esa asistencia maternal que para nosotros es tan significativa en nuestro camino de santidad. Que así sea. Amén. Creo en Dios,
Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Oremos al Señor nuestro Dios que eligió a María con vocación singular, bendita entre todas las mujeres, por la Iglesia, la esposa de Cristo, purificada por el agua y la palabra, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las religiosas y todas aquellas mujeres que dedican su vida, su tiempo, a diversas tareas eclesiales, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las mujeres que en diversos países sufren discriminación injusta por razón de su sexo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las madres, esposas, viudas, solteras y novias, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros, elegidos en la persona de Cristo, llamados a ser santos e irreprochables ante Dios por el amor, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, que la concepción inmaculada de María que hoy celebramos sea fuente de bendición para todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Junto a María venimos a ofrecer otra vez. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, el sacrificio de salvación que vamos a ofrecerte en esta festividad de la Santísima Virgen María, a la que desde su concepción preservaste de todo pecado, y por su intercesión concédenos el perdón de nuestras culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque preservaste a la Virgen María de toda mancha de pecado original, para que enriquecida con la plenitud de tu gracia, fuese digna madre de tu Hijo, imagen y comienzo de la Iglesia, que es la esposa de Cristo, llena de juventud y de limpia hermosura. Purísima tenía que ser, Señor, la Virgen que nos diera el Cordero inocente, que quita el pecado del mundo y que nos libra de la muerte y del mal. Purísima, la que entre todos los hombres es abogada de gracia y ejemplo de santidad. Por eso, unidos a los ángeles y arcángeles y la multitud de coros celestiales, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo. Tierra de su gloria, de su gloria. Hosanna, 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 en lo alto del cielo. Hosanna, 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 en lo alto del cielo. En el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Hosanna, 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 en lo alto del cielo. Hosanna, 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 en lo alto del cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Baltasar, con nuestro obispo electo Juan Carlos Bravo, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, los televidentes de TV Familia, familiares, amigos, conocidos, y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza, a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda,
haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo, todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia, hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Y acuérdate también, Señor, de tus hijos. En este día pensemos en nuestros seres queridos difuntos. Que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dirijámonos a nuestro Padre Celestial, cantando la plegaria que Cristo, cuando estuvo en la tierra, nos ha enseñado.
líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Cristo permanezca siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el Señor, compartamos generosamente la paz. Este es el Cordero de Dios, el Hijo de María que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Grandes cosas se cantan de ti, María, porque de ti ha nacido el sol de justicia, Cristo nuestro Dios, que está aquí presente en el Santísimo Sacramento, y que sabiendo, Señor, que no podemos recibirte sacramentalmente, te rogamos que vengas espiritualmente a nosotros en esta Santa Eucaristía. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la Guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida. Tu presencia necesito. Sin ti, desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida,
vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Oremos, que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que hemos recibido nos ayude, Señor, a superar la debilidad que nos dejó el pecado original, del cual por singular privilegio preservaste a la Santísima Virgen María en su Inmaculada Concepción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una bendición solemne en esta fiesta de la Inmaculada Concepción para ustedes y para sus familias. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios, cuya providencia amorosa quiso redimir al género humano por medio del Hijo Santísimo de la Virgen María, les colme de sus bendiciones. Amén. Que experimenten siempre la protección de la Virgen, por quien han recibido al autor de la vida. Amén. Que a todos los que se han reunido hoy para celebrar con devoción esta fiesta de María en su Inmaculada Concepción, el Señor les conceda los gozos espirituales y los premios del cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Acudamos con fe y veneremos a la Santísima Virgen hoy en este día tan grande. A que adoremos al Hijo de María y renovemos nuestra consagración a Él por medio de la Santísima Virgen. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Jesús, sabiduría eterna del Padre,
te adoro en el seno virginal de María en el tiempo de tu encarnación. Te agradezco que hayas venido al mundo, hombre entre los hombres y servidor del Padre, para librarme de la esclavitud del pecado. Te alabo y glorifico porque has vivido en obediencia amorosa a María para hacerme fiel discípulo tuyo. Desgraciadamente no he guardado las promesas y compromisos de mi bautismo. No soy digno de llamarme hijo de Dios. Por ello acudo a la misericordiosa intercesión de tu madre, esperando obtener por su ayuda el perdón de mis pecados y una continua unión contigo, sabiduría encarnada. Acepta los anhelos que tengo de la divina sabiduría y mi consagración total. Consciente de mi vocación cristiana, renuevo hoy en tus manos mis compromisos bautismales. Renuncio a Satanás, a sus seducciones y a sus obras, y me consagro a Jesucristo para llevar mi cruz con Él, en fidelidad de cada día a la voluntad del Padre. En presencia de toda la Iglesia, te reconozco ahora, Madre, por mi Madre y Soberana. Te ofrezco y consagro mi persona, mi vida y el valor de mis buenas acciones, pasadas, presentes y futuras. Dispón de mí y de cuanto me pertenece para la mayor gloria de Dios en el tiempo y en la eternidad. Oh Virgen fiel, haz de mí un auténtico discípulo de tu Hijo. Contigo, Madre y modelo de mi vida, llegaré a la perfecta madurez de Jesucristo en la tierra y a la gloria eterna en el cielo. Amén. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque Él que es grande, maravillas ha hecho en mí. Es santo su nombre. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque Él que es grande, maravillas ha hecho en mí.